Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy El Flaco y nos encontramos aquí en el Parque Nacional de las Fuentes Brotantes, al sur de la Ciudad de México. Vamos a ver con quién nos encontramos. ¡Vámonos, Mayita! A recibirte el parque, puedes entrar directamente a la zona del kiosco. Vamos para arriba y vamos a disfrutar de este espacio. Afortunadamente nos tocó un clima extremadamente delicioso, no hace calor. Muy importante respetar, las áreas son libres de humo de tabaco. Nos encontramos con un kiosco muy coquetón, completamente de madera. Miren qué bonito es. Bueno, simula madera porque esto es concreto, pero tiene su acabado tipo madera. Aquí mismo te va indicando el sendero para ir recorriendo este parque de las fuentes flotantes. Completamente, se siente una humedad, pero muy rica en este espacio. Hola, Magic. Hola amigos, hoy soy Magivlog y voy a salir en el video. Ve nada más con lo que nos encontramos, sin molestar, acercándonos muy despacio, encontramos esta ardillita roja. Chipidel. Ve nada más todo el tipo de fauna que hay en estos lugares. Chipidel. Y acá abajo hay una negra. Ahí en esa esquinita de ahí, ahí está la negra. Mira. Y nada más como trepa, con qué facilidad trepan estos animales. Ya no vamos a molestarnos, vamos a buscar otra cosita por acá. Ahora vamos en busca de ese lago. Vean nada más qué bonitos senderos. Toda la naturaleza en su apogeo. Ha llovido mucho en estos días y todo se ve pero perfectamente verde. Se siente esa humedad, pero una humedad tan rica que se siente. Nada más de esos senderos que hay. Mira, aquí vamos a ver unos honguitos que están haciendo del... Mira nada más esto. Quiero enseñar las dimensiones de este tronco. Vean nada más la longitud de este tronco. Fácil, unos 30 metros. Hasta allá, hasta el fondo está sus raíces. Aquí te van guiando con este tipo de letreros, los senderos, perfectamente bien ubicados y bien señalados. Quién sabe qué tengamos aquí abajo, pero se ve medio misterioso esto. Ah, no, es de los chavitos scouts. Ahora estamos saliendo de la famosísima Piedra del Diablo o la Piedra Encantada. Es muy famosa aquí en el Parque de las Fuentes Brotantes. Y hay una leyenda que en un momento se las voy a contar. La leyenda cuenta que esta piedra es un portal al inframundo y que se acerque demasiado hacia ella te puede llevar al mismísimo infierno. Una vez pasado el susto, vamos a continuar con el recorrido y vamos en busca de esa fuente. Que la Magic Block tiene ganas de ver los patitos. Y el sol ya salió. Una vez más, miren nada más qué bonito recorrido. Ahora nos acercamos a la zona del humedal. Ese espacio claramente está prohibido pasar. Por las bandas que tiene, no vamos a molestar, pero sí podemos echarle un vistazo. Claramente aquí te dicen, aquí te pedimos que nos ayudes a conservar este ecosistema. No nadar, no pescar, no arrojar basura.
Nada más qué bonito lugar. A unos pasos de la zona del humedal pueden encontrar el área de comida. Aquí hay diferentes opciones, de todos precios, tamaños, colores, sabores. Muy recomendable todos los espacios. A ver si un ratito le damos aquí una quesadillita, un taquito, a ver con qué nos encontramos al ratito. Es que ya es un poquito tarde, son las 3 de la tarde y vamos a ver qué alcanzamos. Pero primero vamos a terminar de recorrer el parque. Y también nos puede faltar la zona de las nieves, de todos los sabores. Ahorita le pegamos una nievecita. Llegó el momento de la nieve. Por favor, señorita. Sí. Yes. Este, al parecer, es el recorrido para llegar a la zona infantil. En un momento vamos a venir para acá para que Maíta disfrute este espacio. Estos letreros son muy importantes porque aquí te va orientando por dónde debes ir circulando y hacia dónde te puedes dirigir. En este momento nos vamos a ir hacia el escenario, que al parecer creo que es para allá. Vamos a recorrer este espacio. Y acaba de pasar un accidente. Metí mi patota al agua. Pero bueno, gajes del oficio. Sigamos. A ver, dame. Aquí en esta parte nos encontramos con una pequeña explanada. Aquí está un escenario. A mi mano derecha van a encontrar una cancha de usos múltiples, que es una pequeñita cancha de básquetbol. En la parte de atrás está la renta de coches eléctricos para los más pequeños de la casa. Siguiendo el recorrido, pueden encontrar esta estatua. No sé qué personaje sea, pero podemos investigar. Y si seguimos las escaleras, vamos a encontrar el lago de aquí del parque de las Fuentes Brotantes. ¡Vámonos, Maíta! ¡Vámonos! ¡Hola, amigos! Hoy ya encontramos el lago de patos. Ya que estén aquí, es muy importante, por favor, seguir las indicaciones y no alimentar a los animales del lago. Por favor, no sea que se vayan a enfermar. Respetar bien nada más la variedad de patos que pueden encontrar aquí y la cantidad de patos. Aquí está esperando el señor Don Pato que le demos de comer, no, sí, pero no lo vamos a hacer. Habla. Coco, coco. Habla. Habla. Es muy importante que no acerquen tanto a los patos, porque al parecer nada más están esperando a que tú les avientes de comer. Miren, si nosotros vamos a caminar, ven, mi amor. Si caminamos, ahí vienen los patos tras de nosotros, miren. Pensando que les vamos a dar algo de comer. Ah, mira, mira, mira. Y no hay que hacerlo, no hay que darles ningún alimento. Así los veas, que son tan encantadores, pero no, no lo hagan. Se pueden enfermar. Y está prohibido, prohibidísimo. Así que no les vayas a dar de tu lado, por favor. Patos, patos. Ahora, no tan solo van a encontrar patos, también hay tortugas. Están conviviendo con sus familiares, sus vecinos, los patos. Ahora, tengo enterado que este lago es natural, no es artificial, y es de la misma agua que proviene de los cerros del Ajusco. La dimensión no es tanta, pero en verdad vale la pena recorrerlo. Ahí va una familia completa, mira. En la plena agusticidad.
siguiendo indicación, vamos a la zona de juegos infantiles. Vamos a seguir por el sendero. Esta parte de aquí arriba. Vean nada más. Qué bonito lugar. Ya salimos de la zona del lago. Ahora vámonos por el sendero que se dice llamar interpretativo. Es un sendero muy bonito. Un sendero que está rodeado de troncos en el perímetro que estos nos van a ir guiando. Esto nos debe de llevar a lo que es la zona infantil. Y tenemos que ir rapidísimo porque ya van a cerrar, aunque sea para que esté un ratito esta chamaquita. Vámonos. Siguiendo el sendero, nos encontramos con la zona del gimnasio, que es la que tenemos justamente aquí enfrente. Y justo llegamos a la zona de juegos infantiles. Sí nos dio completamente tiempo de llegar, aunque sea un ratito. Puede faltar la hora de la comida. Estamos en la casa del abuelo Modesto. Aquí está su menú. Vamos a ver qué vamos a comer. Yo te les informo los costos y qué tal está. Esto de por aquí. Nuestro menú es tostadita de pata, taquito de longaniza, una orden de arroz. Para cerrar también una orden de flautas de pollo. Dame lo que es. Llegó el momento de despedir este video. Recuerden que el horario de este espacio es de 8 a 6 de la tarde. No se les olvide suscribirse si mi contenido les gusta. Dale like y compartir. Nos vemos en un siguiente recorrido. Cuídense mucho. Bye.